108. Sí. La brasilera Laura Nascimento con 112 kilogramos. 112 kilogramos para la brasilera. Segundo intento. Y no puede Laura. Le va a quedar un intento. No puede. Veamos si solicita más peso o se queda con los 112 para su tercer intento, a la espera de Eda Gómez, que ha solicitado 115 en la salida. Vean allí la repetición. Sí, no pudo hacer el alón y el movimiento completamente. Y ahora vamos a seguir disfrutando del show. Se viene el show, señores, se viene el show. Para que Nancy esté esperando que todas participen y ni siquiera ha hecho el primer intento, es porque viene con una tremenda marca. Se los dijimos, ella viene con todo. Vean allí cómo busca concentración la atleta brasilera. Claro, tiene mucha presión. Le van a restar un minuto para que pueda salir hacia la plataforma con 112 kilogramos. Y no es que esté hablando sola, es que está hablando con su entrenador. Sí, la vemos, claro, en la pantalla, la vemos cerrando los ojos, concentrándose, visualizando para hacer esta tercera oportunidad, hacer el movimiento correcto. Allí va la brasilera. Laura Nascimento. Amaro. Sobe mais puxada, Laura. Mais pressão. Ahora sí. Vengo con todo. Ya está en la plataforma 4x4 en el Parque Miranda. Laura Nascimento. Y no puede Laura. Con 112 kilogramos finaliza su participación. Con 108 kilogramos como su mejor marca en el arranque. Y Laura se queda con la medalla de plata hasta el momento. Está en la segunda posición. Vendrá en su primer. Yo creo que fue un tema de los pies. No, que es la base de la posición inicial. Si tú la posición inicial no la tienes bien clara cuando haces el alón y no estás pisando bien, pues bien. No se puede. Aquí viene la estrella. Así es, viene Nancy Patricia Dajón Barrera en su primer intento con 115 kilogramos de realizarlo. Ya estaría asegurando la medalla de oro en el arranque. Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas Preolímpico Venezuela 2024. Disfruten de esta extraordinaria atleta de Ecuador. Uf. Bueno. Perdón. Aquí la que manda soy yo, chico. Un golpe de la mesa. Qué éxito, el movimiento es válido. 115 kilogramos y se lleva ya la medalla de oro. La Gómez ya tiene su medalla de oro en su bolsillo. Veamos si sale con 116 o pide más peso. Miren la técnica. No es que tiene que pedir más peso. Ella tiene que superar la marca de su compañera que está en la cuarta posición del ranking olímpico. Ha pedido 118 kilogramos. Milagros para su segundo intento. Nancy Dahomes Barrera de Ecuador. Vean allí parte de su familia, su hermana Angie que participó temprano. Y bueno, hizo estragos también Angie Palacio. Siendo la campeona absoluta en la división de los 71 kilogramos femenino. Angie siguiéndole los pasos a su hermana mayor. Es impresionante el trabajo que ha hecho el entrenador con estas damas. Miren cómo ella se relaja, cómo se concentra, cómo se calma. Eso es parte de las estrategias, eso es parte de la psicología, eso es parte del trabajo de su equipo. O es todo o es nada. Debe superar una marca, la marca de 265 en totales. Esa es su meta, superarla, aparte de la medalla, pero su meta principal es esa. Ya está en su segundo intento Nancy Dahomes con 118 kilogramos.
la ecuatoriana. Buscando la concentración necesaria para realizar el movimiento. Wow. Wow. Lo consiguió. Lo consiguió Nancy Patricia Dahomes. 118 es válido su segundo levantamiento. Esta atleta es tan extraordinaria que cuando vemos su movimiento pareciera que fuera fácil. Ella no está levantando ningún tipo de peso. Y vemos que el resto de las competidoras les costó algunas y miren cómo ella lo hace tan fácil. Qué calidad de atleta, de verdad, es admirable. Y ahora allí como pasar, su hermana menor, aplaude a su hermana mayor. Mira, pasar de 76 kilogramos a 81 kilogramos no es fácil. Y llegar así, como está llegando ella, esto es un show, de verdad. Ha pedido 119 kilogramos. Veamos si pide más o se queda con 119. Tiene dos minutos. Bueno, les recordamos que ella es campeona panamericana de Lima 2019 en la categoría 76 kilogramos. Fíjense lo que es evolucionar. Ella en Río 2016 fue diploma olímpico con la edad de 18 años. Y lo que es el trabajo, tardó todo un ciclo haciendo un trabajo arduo para convertir ese diploma en una medalla de oro olímpica. Es admirable esta muchacha, pero también es admirable el equipo de trabajo y también sí, claro, la federación. Por supuesto que sí. De parte del profesor Luis Zambrano, quien amablemente nos facilitó bastante información de estas atletas y a quien le agradecemos, por supuesto, su colaboración. Y lo felicitamos también porque, imagínense, ya aquí ella está compitiendo con ella misma. Ya la medalla de oro está en las manos de Ecuador, pero ella lo que quiere es su marca y decirle al mundo, el puesto de París, la categoría es mía, yo soy la reina. Pero no es decirlo, es hacerlo. Y cómo lo está haciendo, espectacular, sin palabras. Veamos si sale con 119 o más. Sí, ha pedido 120. No, Gómez. 120 kilogramos. Ya está. Sí, yo decía, ¿por qué no cambian la pantalla, la cantidad? Tiene Daisy Dahomes. Ha pedido un kilo más. No, vale. No exageramos. Ahí viene su hermana. Miren a su hermana aplaudiéndola. Y también, aparte del récord panamericano, estaría pasando el récord junior. Que está en 118 kilogramos. 121. Miren, la misma técnica que aplicó su hermana. Llegan, cierran los ojos, respiran profundamente, se calman, visualizan y vienen con el movimiento. Por el récord panamericano, Nancy Dahomes Barrera en su tercer intento y lo consigue. Lo consigue Nancy Dahomes Barrera. Rompe el récord panamericano y se lleva la medalla de oro en la modalidad del arranque. Miren, no se imaginan. Yo...